ti ya se ve que ni siquiera tienen seguro médico y vienen aquí a pedir chichi los que se ponen botarga. ¡El que sigue, Nex! ¿Doctora Pamela Rosas? ¿Cómo le va? Ah, caray, doña Virginia, no esperaba verla tan pronto por aquí. Doctora Rosas, acaba de operar usted a mi marido. ¿Y se me fue? ¿A dónde? Se enfrió. Enterró el equipo. Lo entregó también. Y además, murió. ¿Yo lo operé? Sí, usted lo operó. El difuntito, ¿cómo se llamaba? Zacarías Blanco. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, sí! No, pues aquí lo tenía, mire, en primera hoja. Señora de Blanco. Su esposo se murió. Peló. Eso ya lo sé, pero dígame, ¿de qué murió? Es que la verdad es que tenía mucho alcohol en el torrente sanguíneo al momento de la operación. Ay, pero si Zacarías ni siquiera tomaba alcohol. Dígame, ¿por qué? Pues él no, pero pues yo sí. ¿Cómo se le puso su carota? ¡No se la crea! ¡Vamos a pasárnosla bien, muchachos! ¡Salud! ¿Qué es por lo que viene, no? Bueno, bueno, y a todo esto, dígame, ¿puedo ver su cuerpo? Ay, ah, caray, no, por mí no hay problema, pero... Como que no me he depilado. ¡Ay, el cuerpo de Zacarías, de mi esposo! No es de ustedes. Es una calamidad como médico. ¡Qué barbaridad! ¿No sabe qué? Si no le gusta el servicio que le estamos dando aquí, van ustedes a un hospital privado, porque además de pobre, quejona. ¡Órale, sácate! ¡Fuera! Pues, ¿qué crees? ¡Órale! De esto se va a enterar todos sus superiores. ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Rebozosa! ¡Ulebra! ¡El que sigue! Doctora, por favor, dígame qué le pasó al reverendo Alegría. Pero, ¿cómo? ¿Usted, señorita, es algo del reverendo? Ah, pues soy su esposa. ¿Su esposa? Bueno, una de las esposas. Ay, al grano, vengo por los informes. Bueno, pues está preparada porque la verdad es que le tengo noticias sobre el reverendo Alegría. Ay, no, no, no. Dígamelas ya, por favor. Todas las hermanas quieren saber qué le pasó al padrecito. Ay, es que extrañamos tanto su rompompito. ¿Cómo? O sea, ¿se está refiriendo a la vidilla, al rompopito? O sea, el rompopito tiene alcohol. ¿A eso extrañan ustedes? No, ¿le voy a decir algo al reverendo? Se le cayó encima. Se le cayó encima una de las campanas de la iglesia. ¡No, no! ¿Y cómo está? Pues bueno, me comentan que de la cintura... ¡Oh, no! ¿Y cómo está? Pues bueno, me comentan que de la cintura para arriba solo raspones, nada de cuidado. Ay, nada de cuidado. Gracias, Dios mío, gracias, qué alivio. ¿Y debajo de la cintura, para abajo está todo bien? No, pues ahí sabe qué maricita, así le desconozco el dato porque esa parte se la quedaron en otra clínica. ¡No! ¡En la madre superior va a recaer toda su culpa! ¡Ay, no, me está dando algo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, por favor! ¡Traigan un doctor! ¡Traigan un doctor porque ya nos estamos mareando la madrecita y yo! ¡Traigan un doctor, por favor! ¡Ay, madrecita, le voy a echar agua porque... ¡Ay! ¡La voy a exorcizar, madre! ¡Ay, no! ¡Ay, no, por favor! ¡Traigan un doctor! ¡Traigan un doctor porque ya nos estamos mareando la madrecita y yo! ¡Traigan un doctor, por favor! ¡Ay, madrecita, le voy a echar agua porque... ¡Ay! ¡La voy a exorcizar, madre! ¡Ah!